Arratsaldeon, ohore bat da dinesa eta aurkezpena egitea, honek bi hori. Eta, bueno, bera da zon, zaufen dozu bella. Eta bera duran jaio zen, hauke iruri betera pasan Bilbola, eta gerozti Bilbo bizi izan zen. Deustuko Unibertsitatean egin zituen bere ikasketak, eta gero 25 urtean lanean kanpoan aritu da. Finantzan, Italian, Nueva Yorken, Londresen, baita Madrilen hamar urtez. Orain dela zenbait betatu zen Bilbora, bere familiarekin, eta idazten hasi zen, honako hau bere laugarren novela da. Lehengo biak Madrilen argitaletxe batekin argituratu izan ziren, eta beste biak Ereinekin Asunmendi desagabetzeko lehengo bi atalak izan. Eta bera Juan Mari, lehengo antzinako lagun bat, nerea, eta bera bera novela beltza eta poliziakoen zalea, Bruma Negrako koordinatzailea Frentziako dira. Orduan bi dira, ba, lehengo aurkezpenekoak, eta galderak egin behar baduzu ez, parkatu, ba, euskera, derregaz, biek, Antoneko euskeraz, eta jamarik, eta orduan berdera nimo gotatzitza, eta ziko da jamaria, itsegi. Eskerrik asko dire, bai, eta eskerrik asko, guzti hori, eta ozera gati. Pues buenas tardes a todos, un placer estar aquí con tanta gente que le quiere a Anton, que sé que se ha matado, que digo, y que quiere más conocer su obra y esta última novela y las anteriores. Vamos a aprovechar con todo ello. Bueno, Julen nos habló un poquito de esa penúltima novela, que era Negro y la gata, y de Ander Azurmendi, que es un personaje fundamental, no solo en la anterior, sino por supuesto en esta, en el caso de Anton, que es de la que más vamos a hablar, aunque vamos a hablar también un poquito de las anteriores. Y si hablamos de Ander Azurmendi, pues efectivamente, pues estamos hablando de un sacerdote, por cierto, que es un sitio fantástico donde, bueno, este hogar de Vicenta Mujer, que también tuvo mucho que ver gracias a un hermano sacerdote y a un tío también para ser la primera mujer literaria aquí en Euskadi. Y bueno, pues me gusta empezar con Ander porque efectivamente no es normal que en esa primera novela pues sea un personaje dura y protagonista. Chesterton hace muchos años lo hizo con el padre Brown, de los, igual muchos os acordáis del padre Brown, el detective de Chesterton, pero lógicamente esta primera aventura negra que fue El negro y la gata, pues lo hizo a un personaje muy especial, y yo siempre le pregunto cuando empezamos, ¿cómo llegó a elegir este personaje? Pues primero de todo, muchas gracias a todos por venir, es que el casco de Torcha a ti. Como ha dicho Julen, pues yo nací en Durango, pero no he tenido por mucha oportunidad de venir por aquí. Pero bueno, pues me encanta que gracias a los libros, ya he estado varias veces en la Durango que hago a Soca, y ahora pues mira, la oportunidad de reunirme con un montón de amigos y de familia de Durango, o sea que encantó, ¿no? Yo creo que muchos habréis leído El negro y la gata, que es la primera entrega de la saga de Ander Azurmendi. Es una saga que yo no la concebí como tal, fue la propia editorial la que me pidió que hiciera una saga con el personaje porque les parecía atrayente. Y en esa primera novela, que bueno, yo había escrito anteriormente otras dos, que quizás hablemos después un poco de ellas, pero en esa primera novela de la saga, que se llama El negro y la gata, pues Ander Azurmendi era un cura muy peculiar, ¿no? Porque era un cura que no creía en Dios cristiano, que tenía como amante a la herborista de Sopelana, y claro, como no podía ser de otra manera, pues en la segunda novela ya le han echado de la parroquia, ¿no? Y entonces nos lo encontramos ahora que le han recogido los jesuitas en la Universidad de Deusto como profesor de antropología, y a partir de ahora en la saga va a llevar ese gorro, ¿no? Porque así como en la primera novela pues me interesaba el tema de un cura muy atribulado, muy con un desgarro interior tremendo, ¿no? Porque la incoherencia de su posición, ¿no? De estar ejerciendo porque él ha elegido una vida de servicio, pero por otro lado pues no consigue creerse la doctrina católica ni cristiana, tiene un amante, etc., ¿no? Y eso, digamos que me parecía que me daba para una novela, pero para una saga me parecía que el personaje tenía que evolucionar y que profesor de antropología pues me da más recorrido, ¿no? ¿Cómo llegué a que fuera cura? Pues porque me dio por
reflexionar de una manera no excesivamente profunda, pero sí reflexionar sobre dos temas. Uno era la religión y otro, y para mí más importante, era la incoherencia en la que nos encontramos muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En una situación en la que tienes que seguir una serie de premisas que marca el trabajo y con la que igual, o el puesto de trabajo con las que igual no te encuentras cómodo, y hay esa situación de incoherencia que tienes que intentar gestionar de la mejor manera posible, y si no es gestionable, pues cambiar de rumbo. No, bueno, esa posición de incoherencia, que es muy flagrante, un cura que no cree en Dios, pues me parece interesante. Así llegué yo al tema del cura, pero como os digo, ahora he pasado al excura y profesor de antropología porque me parece que es más atractivo y tiene más recorrido, ¿no? Y también el personaje evoluciona en otro sentido, y es que en la primera novela, como os decía, es un personaje pues, que está totalmente desgarrado por dentro, ¿no? Y que está todo el día dando vueltas en la cabeza a esa problemática. Y aquí le he querido hacer ya pues, un personaje pues, mucho más risueño, mucho más indolente, un personaje con más humor, aunque su naturaleza saldrá, o sea, es un combate que él mantiene constantemente, ¿no? entre ese ser risueño y lo que está en el fondo de su personalidad, esa dicotomía va a salir, pero sí que es en general un personaje bastante más alegre que la primera, ¿no? Bueno, yo creo que la editorial de Erin aceptó cuando le pidió a Antón que desarrollara este personaje y que hiciera más, ¿no? La saga, yo como lector opino que es un acierto. Y si el personaje evoluciona, pues la narrativa de Antón también ha evolucionado dentro del marco ese genérico que llamamos la novela negra, porque El negro de la gata era una novela negra, muy negra, y efectivamente sigue siendo novela negra también el caso Newton, pero empieza también a tener una evolución, porque también tiene muchas dosis de lo que muchos ya conocéis, que es el thriller, el chico, el thriller, los thrillers, ¿no? El suspense, el misterio. Hay una evolución clara. Y bueno, pues si nos ha contado un poco cómo ha hecho evolucionar, qué razones ha tenido para evolucionar Andrea Zurmendi y su personaje principal, luego veremos a más personajes y más temas de la trama, ¿cómo se va a hacer, cómo ha evolucionado también esa narrativa y por qué ha llegado al caso Newton, claro? Sí, en El negro y la gata no me planteaba realmente hacer una novela negra, más bien me salió, ¿no? Y de hecho, al principio tenía un componente reflexivo mucho mayor, y una vez que la editorial lo encajó dentro de novela negra, pues tuve que aligerarlo un poco, ¿no? En este caso, sin embargo, ya dentro de la saga, pues desde el principio tenía muy claro que quería hacer un thriller, ¿no? Y en concreto, más que una novela negra clásica, digamos, pues muy de ciudad, del detective alcohólico, de situaciones violentas, etc. Me apetecía el thriller tipo anglosajón, que es un thriller donde hay elementos muy variopintos. En esta novela pues sale el Vaticano, sale el Trinity College de Cambridge, hay viajes a Cambridge, a Chavavilla, al oeste de Inglaterra. Hay una secta secreta muy poderosa que tiene mucho papel. Es una novela de estas que te vas encontrando muchas sorpresas y muchos elementos diferentes que se van encadenando, y que mantiene, por tanto, pues un ritmo bastante frenético en cuanto a aparición. Mi escritura no es frenética, mi escritura me gusta reposar sobre los personajes, profundizar sobre ellos, también sobre sus relaciones. Me gusta también que la prosa sea cuidada. En este sentido, no es frenética, pero sí en que continuamente están apareciendo nuevos elementos sorprendentes, hasta un final que yo creo que es también pues muy sorprendente, ¿no? Y como digo, es ese thriller anglosajón un poco mi referencia. Como novela que yo pueda mencionar de referencia, la que me viene siempre a la cabeza es El nombre de la rosa, que recordaréis porque además es una novela buenísima, una película magnífica de ella, ¿no? Y ahí también se trataba de una trama alrededor de un manuscrito, que bueno, luego veremos que los manuscritos tienen muchísimo peso en esta trama, ¿no? Manuscritos antiguos.
Y bueno, estaba evidentemente, ocurría en una época histórica, pero era al final una trama negra, ¿no? Al final, pues el protagonista hacía de detective dentro de un monasterio. Y digamos que esa es la novela que para mí funciona más de referencia respecto a lo que yo quería intentar hacer con el caso mismo, ¿no? Claro, funciona, y yo creo que se merece más que muchas otras esa solapa que siempre pone un thriller trepidante y frenético, de un ritmo frenético. Yo creo que lo es, y yo creo que Antón lo ha conseguido. Pero luego hablaremos más de esos momentos de suspense. Pero también nos ha dicho que le gusta reposar, y Antón es tan malvado que sus novelas siempre introduce algunos temas a reflexionar. Es decir, a la vez que estás siguiendo pues una labor detectivesca, descubriendo un misterio, un criminal, un asesinato, un robo, pues nos va dejando por el camino algunos temas para reflexionar. Vamos a hablar de tres, que yo creo que son los tres más característicos de esta novela, y sin entrar en Honduras, porque lo que no va a hacer es claro, no va a hacer un spoiler, porque luego no la compráis. Si la tenéis que comprar, pues no vamos a hacer el spoiler. Antón se va a contener. Bueno, el primero, yo creo que hay una cosa típica de muchas novelas policíacas, ¿no? Por hablar en general de ese término, ¿no? El engaño, ¿no? El escritor lo está engañando al lector, y de repente a la última página hay una sorpresa. Pero, a ver, Antón hace más hincapié en más tipos de engaño entre los personajes, y también es cierto del escritor y de la trama. Tiene mucha importancia hablar del engaño en esta novela. Bueno, en este tipo de trama siempre hay algo de engaño, ¿no? Pero a mí la verdad es que el engaño es un elemento central en todas las novelas que he escrito, porque las dos primeras no eran novelas negras, y sin embargo, para mí el engaño era una pieza fundamental, ¿no? El engaño al personaje principal, o sea, que no solo el lector, el personaje principal era el que se llevaba una sorpresa, que a veces ese engaño venía pues de la vida misma, ¿no? Y otras veces pues más de la trama, ¿no? Y en este caso quise llevar el tema del engaño un poco más allá. Entonces hay el engaño que está ocurriendo continuamente al protagonista y al lector en cuanto a la trama, en cuanto al desarrollo de la trama, de cada paso de la trama, que no sabes por dónde va a ir, que te sorprende y tal y cual. Pero también toda la novela pretende ser un engaño al lector, que se meta, digamos, en una temática y que hasta la última página no descubra lo que había realmente detrás de esa temática, que es una temática histórica real que ha ocurrido en la realidad, que ha existido, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con esa secta muy poderosa y secreta de la que hablábamos antes, ¿no? Y esto me interesa a mí también porque juego en la novela con la realidad y la ficción, ¿no? Y bueno, y eso siempre ha ocurrido, pero cada vez mezclamos más la realidad y la ficción, pero no solo en las novelas, también en la realidad. Es decir, en el mundo de la novela hay una moda que conoceréis, que está muy extendida, que es la de utilizar la realidad para hacer novelas, o sea, contar cosas que te han pasado para novelar, ¿no? Y se llama la literatura del yo, la autoficción, etc. Y ese es un fenómeno literario, pero también tenemos un fenómeno real, y es que en el relato de la realidad cada vez se está contaminando más de mentiras, ¿no? Que eso enlaza un poco con todo el tema de los fake news, de la posverdad, etc., ¿no? Parece que la sociedad como colectivo, más que atenerse a datos objetivos, lo que empieza a querer es pues seguir sus preconcepciones, sus prejuicios, crearse su propia verdad, y hay varias verdades por ahí sueltas que también las redes sociales pues fomentan que esto se pueda propagar, ¿no? Entonces, cómo la ficción contamina cada vez más, siempre ha contaminado, es decir, siempre pues, los políticos a veces han mentido, los medios también y tal, pero ahora el fenómeno pues se ha multiplicado, ¿no? Y este fenómeno de cómo la realidad se ve contaminada de ficciones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues hay una ficción que el mérito de ella fue que se mezcló, se encadenó muy bien con la realidad y bueno, hizo que millones de personas se la creyeran. Y yo cuento la historia de eso, ¿no? De eso, bueno, y como ejemplo de esta contaminación de la realidad por parte de la ficción y sobre todo de la utilización, porque esto viene de una utilización fundamentalmente política, de una contaminación interesada, ¿no? Para contar el relato que le interesa a cada cual, ¿no?
Parece muy complicado, pero el lector no se siente manipulado, diría yo. Yo como lector no me he sentido, vosotros lo veréis cuando lo veáis. Va acompañando al escritor y va descubriendo cosas a medida que también se descubren cosas de la trama. En ese sentido me parece el primer tema que trata muy interesante. Otro tema que también viene de sus novelas anteriores, de las que luego hablaremos un poquito, que es esas dicotomías con las que le gusta jugar muchas veces Antón en sus novelas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es la emoción y la razón, ¿no? Es, que tiene algo que ver también con la realidad y la ficción, pero es la emoción y la razón. Y para ello utiliza pues un instrumento, y el instrumento son dos escritores históricos de la historia, bueno, uno de ellos más que escritor, físico, y el otro un gran humanista. Y lo que va a hacer Antón es presentarnos esos personajes que no actúan como tal en la novela, pero sí sus libros, que tienen una importancia. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo anterior, con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Lo de cómo contamina la ficción a la realidad, ¿no? ¿Por qué contamina? Pues porque no nos atenemos a los datos racionales, sino nos vamos por el camino de lo emocional, de lo que yo quiero creer, porque esos son mis prejuicios, ¿no? Entonces, esa dicotomía entre razón y emoción, mundo pasional, se presenta en la novela a través del contraste de dos manuscritos. La novela arranca con el robo de dos manuscritos en una biblioteca privada en el casco viejo de Bilbao. Es un robo violento y se llevan de allí dos libros. Uno es El principio de matemática de Newton, por eso se llama El caso Newton, ¿no? Que tiene mucho peso Newton en la novela, y ese representa la razón, realmente el principio de matemática, que es donde desarrolla la ley de gravitación universal, pues se está considerado el primer libro de ciencia de la historia, ¿no? Entonces representa ese mundo. Y el otro es El elogio de la locura, el otro manuscrito, El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que es un libro muy extraño, una sátira extrañísima, porque Erasmo de Rotterdam era un sacerdote católico, un hombre totalmente racional, además un hombre totalmente tolerante y precursor a nivel ético, etcétera, en muchos aspectos. Y sin embargo, el libro que nos ha llegado con más fuerza de su producción es El elogio de la locura, que es una sátira donde al revés se mete contra la razón, contra los poderosos, contra los filósofos, contra los sabios, y lo que viene a decir es que lo que vale es el hombre común y sus pasiones. El hombre que no está todo el día pensando en explicar la vida, sino que lo que hace es vivirla y punto, ¿no? Y esto viniendo de Erasmo de Rotterdam, escrito a principios del siglo XVI, es un libro tremendamente sorprendente, ¿no? Entonces, representa el elogio de la locura en el libro, representa ese mundo de lo pasional, ¿no? Y es curioso, es una contradicción en sí mismo que Erasmo de Rotterdam lo esté representando, porque yo digo, un sacerdote católico muy racional, ¿no? Pero así fue la obra que nos dejó, ¿no? Entonces, estos dos manuscritos los roban de la biblioteca y ahí empieza la trama, digamos, la trama negra, ¿no? El catedrático propietario de esta biblioteca va a quedar en coma, después va a salir del coma y a lo largo de la novela va a ir dando pistas desde su... Bueno, ha salido del coma, pero tiene daños cerebrales importantes, entonces, bueno, no se sabe... consigue pensar de manera correcta, ¿no? Pero sí que va soltando pistas que van a ser las que va a utilizar Azurmendi para ir desgranando un poco el crimen de robo de estos manuscritos, que a su vez desencadenan otra serie de crímenes. Hay una persecución por estos manuscritos, que se explica la trama por qué, claro, pero hay una persecución por parte de la secta secreta, el Vaticano. Estos manuscritos contienen pues un elemento crítico para muchos grupos poderosos y bueno, y ahí está esa trama de los manuscritos, ¿no? Bueno, pues ya ves que ha hecho poquito, lo suficiente para que estéis interesados, pero se interesará muy bien. Pero además de esta trama de los manuscritos, que parece que fuera una novela muy literaria, que lo es, porque tiene muchas referencias y podría hablar de más cosas de mucho Erasmus, porque los sí, no va a hablar en su momento de eso, sí. Pero hay otra, bueno, está a su vez se superpone, porque la novela arranca en un Bilbao en 2001, se superpone una trama, vamos a decir, que tiene mucho más que ver con la actualidad, desgraciadamente, que es la trama de unos atentados terroristas importantes. Y eso hace
que la novela tenga una mezcla, ¿no? Sí, hay dos tramas, sí. Una parte más literaria o meca literaria y luego una parte de acción, de titulares, de periódicos, de ahora, hay dos tramas paralelas. Esta que os he dicho, los manuscritos, es la principal, pero hay otra trama que está sucediendo paralelamente, que es pues en Bilbao se desencadena una serie de atentados terroristas muy extraños. En lugares significativos. En lugares significativos que golpean a símbolos religiosos, a instituciones culturales, a patrimonio científico. Entonces, bueno, pues si se llega a la conclusión, esto lo está reivindicando un grupo llamado PSP, el Partido Socialista del Proletario. Se deduce que es este grupo el que lo está haciendo, que es un grupo nihilista, y entonces digamos que hay esta cadena de atentados terroristas nihilistas, ¿no? El nihilismo, como sabéis, pues niega cualquier fuente de autoridad, cualquier fuente de conocimiento. Entonces golpean pues a símbolos religiosos, como digo, a, por ejemplo, queman la biblioteca Videbarrieta, que es donde presenté el libro en Bilbao el otro día, una serie de atentados sorprendentes. Y después de cada uno de estos atentados, salen en los periódicos del territorio, salen unos anuncios con citas, con una cita, cada vez una cita del elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y esa cita que sale después de cada atentado va a ser la que liga, va ligando y va a ligar al final a la cadena de atentados con la otra trama, con la de los manuscritos, ¿no? Y entonces, bueno, se van desarrollando en paralelo hasta que al final, pues evidentemente, llegan a un desenlace común, ¿no? Y comentaros un momentito sobre Newton, porque hemos hablado algo de Erasmo, pero aunque hemos hablado del principio de la matemática, Newton en realidad tuvo una biografía secreta, muy curiosa y muy oscura, actividades a las que él dedicó tanto más tiempo que a la ciencia, pero que son mucho más desconocidas, y en concreto a la alquimia, que en aquella época estaba penada con la muerte, y tenía un laboratorio adyacente a sus dependencias de profesor del Trinity College, y ahí estaba pues haciendo sus experimentos para buscar la piedra filosofal. Y luego también ideas religiosas desarrolló, dedicó muchísimo tiempo, dicen que más horas que a la ciencia, ya os digo, al estudio de la Biblia, pero en los términos más esotéricos, pues a la fecha de la segunda vuelta de Jesucristo, del día del juicio final, etc. Es esta parte oscura que ahora ya, desde principios del siglo XX, ya es bastante más conocida, para los expertos que estudian a Newton. Es esta parte oscura y, digamos, también mucho más divertida la que se desarrolla en la novela, no su parte científica. Vale, pues esos son ya ingredientes de los que vais a haceros una idea de qué guiso se está cocinando, ¿no? Se está cocinando un guiso de tensión, de suspense y de misterio. Y en esos ingredientes, pues yo creo que es un buen momento para hablar de que, además de Ander Azurmendi, pues hay una serie de personajes, algunos que ya estaban, a los que habéis leído en Negro y la Gata, y los que lo vais a leer, no va a ser spoiler contar un poco de ellos, pero otros que van siendo nuevos y que tienen mucho que ver con todo este tomado. Por supuesto está Barutia, que es una última escena que ya aparece, y otros dos personajes de la primera saga, que son Anne y que son Kundera, que son esos tres primeros. Bueno, los tengo apuntados aquí porque la verdad es que son muchos personajes, como os decía, es una novela de saltos, de muchas sorpresas, de muchos elementos. Y para que no se me olvide. Y vamos a empezar con estos. Para que no se me olvide ninguno. Sí. Bueno, Barrutia es un ertzaina muy comprometido, muy honrado, que ya tuvo un papel importantísimo en la primera, en El Negro y la Gata. Muy importante. Y aquí yo diría que aumenta incluso de papel. Y es el que va haciendo la investigación policial, la serie, porque Azurmendi pues va a su aire y tal, y como dice él, haciendo tres o cuatro preguntas y sintiéndome muy listo, ¿no? O sea, haciendo de detective aficionado, ¿no? Pero por otro lado, Barrutia pues es el contrapunto policial y a la vez amigo de Azurmendi, aunque van a tener desencuentros importantes a lo largo de la novela, ¿no? Anne es la herborista de Sopelana, que vive en un caserío donde Azurmendi también pasa dos o tres noches a la semana, y es una mujer fuerte pero muy sensible, que en este ya estaba en la primera novela, pero en este caso tiene mucho más peso, y también es un poquito el contrapunto
de la persona con las raíces en la tierra frente a Zubimendi, que a veces pues digamos que se pierde un poco en el divertimento de su papel de investigador aficionado, ¿no? Lo que va a tener mucho peso, además del desarrollo de la personalidad de Anne, que se desarrolla mucho más, va a tener mucho peso en la novela sus desencuentros. Va a haber infidelidades por ambas partes. Va a haber otra mujer, una profesora de historia de Deusto, que se va a meter también por en medio, con una personalidad muy, muy diferente que Anne, mucho más jovial y vividora. Y entonces ese dilema se le va a plantear a Zubimendi. Y la tensión de esta relación y los altibajos que van a sufrir a Zubimendi y su pareja Anne a lo largo de la novela, es un contrapunto que a mí me gusta mucho, porque hasta ahora os he contado por la trama, digamos, criminal, ¿no? O os he contado pinceladas de ella, pero hay un contrapunto de estas relaciones que son, aunque son turbulentas, son más reposadas que en la trama, ¿no? Y son también quizás un poquito más profundas desde el punto de vista humano, se desarrollan las personalidades de los personajes y tal, y a mí siempre me gusta también eso, ¿no? Ahondar en los personajes, ¿no? Entonces, ese elemento va a tener mucho peso, tiene mucho peso en el libro, ¿no? Kundera tiene menos que Kundera es un personaje muy extravagante. Kundera, como sabéis, es un escritor checo magnífico que escribió La insoportable levedad del ser, entre otras muchas novelas, y que, bueno, este hombre, que es un hombre ya jubilado, de Berango, muy extravagante, y que le dio en su día, hace 15 años, le dio por La insoportable levedad del ser, y a partir de ahí ha ganado el apodo en el pueblo de Kundera, por eso le llaman Kundera, ¿no? Y en el libro anterior tenía mucho, mucho papel y hacía todo tipo de extravagancias divertidas, ¿no? Sí, es muy filósofo también. Bueno, divertidas son divertidas, de heroicas y demás cosas. Bueno, al final acaban siendo heroicas, sí. Y he de reconocer que en esta novela me ha costado encontrarle un papel, porque claro, en la otra era tan extravagante, así que no le puedo poner a hacer las mismas cosas otra vez, y la verdad es que no se me ocurrían otras de extravagancia similar. Con lo cual tiene un poco menos de papel, pero sí que es el amigo íntimo de Zubimendi, que le va nutriendo en la investigación, le va nutriendo de muchas cosas que él investiga en los libros, digamos, y en internet, etcétera, porque bueno, pues Kundera es todo un erudito, ¿no? Es un estudioso también, ¿no? Aparte de, a pesar de que le tomen por chiflado en el pueblo de Verano, ¿no? Esos son los personajes principales. Luego tenemos... Vamos a los secundarios. Que has hablado de Kundera. Vamos a hablar de esos secundarios cultos, que como mínimo hay cuatro. Sí, Mizar, que es un diletante más especial, sí, está, aficionado a la bioeconomía, y luego un decano y un rector. Sí, o sea, hay un entramado entre académicos, cultos, sí, estudiosos. Sí, porque la trama se origina en la universidad, ¿no? Entonces hay Ariza, Arcadio Ariza es el catedrático, propietario de esa biblioteca privada, porque él es de una familia muy rica y tal, entonces tiene su propia... Por cierto, ese detalle de la biblioteca y del principio de matemática me vino de mi tío José Mari, que muchos conocéis, que tiene una biblioteca magnífica en el Casco Viejo y que tenía una primera edición del principio de matemática. Y bueno, ya esa fue la primera chispa, ¿no?, de esta novela, ¿no? Pero bueno, es que Ariza tiene esa biblioteca y la verdad es que, bueno, el personaje se desarrolla sobre todo en su estado de coma, porque a la tercera página ya está en coma, y luego ya sale del coma. Bueno, su estado de coma no, su estado un poco con la cabeza perdida, ¿no? Pero sí, sí se habla bastante de él, y es un dandy, ha conseguido determinada información en el Trinity de Cambridge, pues por sus buenas relaciones con la biblioteca jefa de Trinity de Cambridge, y bueno, es un personaje curioso, ¿no? Luego tenemos a Plazaola, que es el rector de la Universidad de Deusto, que es el que le embarca a Zubimendi en esta investigación. Le dice, oye, tú que ya tienes experiencia, porque en el caso anterior, que es el que se narra en El negro y la gata, ya tuvo involucración con el submundo criminal y tal y cual, pues oye, joder, ayúdanos con este tema de estos manuscritos que han desaparecido, ¿no?
Y Plazaola, bueno, pues es el típico jesuita, muy comprometido con su labor, muy bondadoso y a la vez, pues, digamos, con esa retórica y esa inteligencia, digamos, que tienen los jesuitas, ¿no? Para indagar y llegar al meollo de las cuestiones, a veces por caminos no enteramente rectos, ¿no? Pero bueno, es un personaje al final yo creo bastante entrañable, ¿no? Bastante entrañable. Luego está un personaje indio, Ayay Kapoor, que es el decano de del Trinity College de Cambridge. Porque el Trinity College de Cambridge tiene mucho que ver en la novela, ¿no? Porque ahí es donde está depositada la mayor parte de la obra de Newton, ¿no? Y hay varios viajes de Azurmendi a Trinity College de Cambridge, ¿no? Y este hombre está basado en un personaje real, en la época que yo describo, que es a principios de los 2000, el rector, el decano del Trinity College de Cambridge era un indio que se llama Amartya Sen es Nobel de Economía, y yo, bueno, cogía a Amartya Sen y hasta casi al final se llamaba Amartya Sen y al final ya dije, joder, no sé, un personaje que existe en la realidad, a ver si me va a meter en un lío, y le cambié el nombre, pero es porque igual, seguro, es de estas cosas que la realidad a veces, pues, porque igual tú lo ves y dices, ¿qué pinta aquí Emilio? El premio Nobel de Economía y tal, y tal. Pues sí, era el decano del Trinity College en aquella época, Amartya Sen, que es una autoridad, ¿no? Y este es un personaje con mucha enjundia. Mucha enjundia, que no quiero entrar en ella porque ya empiezas a hacer spoilers, pero tiene mucha retranca y va a ser un personaje importante, ¿no? Lo construí en base a su diario, no, pero yo le conozco, pero no le conozco mucho, entonces en base a lo que escriben en su diario, incluso cojo algunas frases que suelta ahí, y así construyo el personaje de Iñaki Urizar, que es un personaje pues clave en cuanto a dar pistas también, bueno, digamos, situar el contexto desde un punto de vista del mito de todo esto que estamos hablando, de los manuscritos y de la secta, etcétera. Estos son los entrañables. Bueno, luego vienen los menos entrañables. Bueno, el decano, sí. Bueno, luego hay un sicario, serbio, un delegado del Vaticano. Branco. Y hay un delegado del Vaticano, de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, menos que son muy, muy retorcidos, uno retorcido sádico y el otro retorcido a nivel pues más intelectual, pero bueno, también un personaje peligroso, digamos, que es el prelado Arieti, que es este, digamos, enviado de la Congregación para la Doctrina. Y bueno, eso son. Ya veis que hay un montón de personajes, uno del Vaticano, de Cambridge, no sé qué y tal. Y luego los desconocidos que no lo vamos a hablar, ¿eh? No vas a hablar. Seguro que hay más. No, yo mismo me acuerdo, o sea que no os quiero olvidar más. Pero digamos que yo creo que se lleva muy bien todo este conjunto de personajes, así contados parece mucho y que te vas a liar y no vas saltando de una cosa a otra. Se coloca cada uno en su sitio perfectamente. De ilustre. Y además de eso, que es un elemento más de condimento de este thriller, están los lugares, que algunos ya los han mencionado, ¿no? Pero sí. Hay alguno más que yo, por ejemplo, cuando has hablado de Chagrías o del pasado, pues tienen que ver mucho con tu primera novela, el mecanismo y más cosas, ¿no? Bueno, esos lugares que van saliendo. Los principales son Bilbao, y evidentemente se habla de Bilbao, y Cambridge. Y Cambridge hace varias visitas. Azurmendi aparece también como protagonista, que mira, no es nuevo como personaje, que también nos habíamos olvidado, Miss Barnes, la bibliotecaria jefe del Trinity College de Cambridge, que es, bueno, pues el ligue de Ariza, del catedrático, ¿no? Y entonces, bueno, tiene encuentros con Miss Barnes, tiene encuentros con el rector, el decano de la Universidad de Cambridge. Pero después hay otras dos visitas que hacen, una Cornualles que hacen Azurmendi y Yane. Esa
supuestamente romántica, y luego hay en cambio otra escapada que hacen a Chavavía, que ahí en cambio se están intentando escapar de, pues, de los asesinos que están por ahí sueltos y que les están amargando la existencia, ¿no? Y se escapan a Chavavía. Entonces también ocurren episodios en esos dos lugares. Bueno, que cuando yo los conocéis, es una manera también de sentirlos, bueno, como la primera cosa que hay. Ha mencionado muy poco, solo de pasadita, el tema de la conspiración. A ver, hay novelas que se han vendido y se han vendido mucho, y películas que se han vendido, ¿no?, bajo el libro de la conspiración. Y efectivamente eso atrapa, porque hay muchas conspiraciones, y detrás de las conspiraciones hay muchos conspiradores, que pueden ser de otra manera, es una conspiración. Sin hacer spoiler, ¿cómo llegas tú a esta, ¿no?, es decir, al interés por ese mundo de la conspiración, ¿no?, que envuelve todo lo que está en esta novela final, ¿no?, sin contar el final, pero... porque ahí hay mucho que contar, pero hay mucha literatura escrita sobre conspiraciones, sin entrar en existencia. Digamos que yo quería contar la historia real del priorato de Sion, que es una historia que me parece muy interesante, que entra de lleno en el contexto de todo lo que hemos estado hablando, pero que no puedo decir de qué manera entra porque no quiero entrar en spoilers. Pero el Priorato de Sion es una industria multimillonaria, ha generado, pues, una novela muy famosa, El Código Da Vinci, una película, pero después infinidad de novelas, millones de personas que creen en ella. Este señor que tengo a la derecha se fue por Europa investigando todos los sitios donde ocurrían cosas en el Priorato de Sion y tal, la Torre Marmara, Magdala. Sí, me fui a un pueblo de Francia, extraviado en un risco. Hay millones de personas que se han sentido atraídos por esta conspiración que basa su fundamento en que María Magdalena y Jesucristo tuvieron descendencia. Y no solo eso, sino que su descendencia está viva hoy en día. Y esto tiene una base histórica, tiene una base real de todo lo que hubo ahí detrás y todo lo que millones de personas pues siguen creyendo en ello. Y bueno, es una historia apasionante, ¿vale? La verdadera historia del Priorato de Sion. Que, bueno, que yo la quise contar porque me interesaba. Lo de María Magdalena y Jesucristo me interesa porque hay muchos ahí manuscritos antiguos y evangelios apócrifos donde se habla de que tenían una relación de pareja, ¿no? Y bueno, es un tema histórico interesante, nunca lo sabremos, digamos, que exactamente qué ocurrió, pero me parecía interesante. Y esto está de lleno en la historia de la tradición, ¿no? Es su pilar fundamental. Entonces me interesaba, toda esa historia me interesaba, pero sobre todo me interesaba por el impacto que ha tenido y porque va de lleno por el camino este que hablábamos de la influencia de la mezcolanza de realidades y ficciones, ¿no? Y yo creo que la mezcolanza le ha salido a la verdad. Bueno, por tanto estamos hablando de una novela negra con mucho de thriller que podría ser, en mi opinión, muy cinematográfica si alguien quisiera, las cosas como son, no es porque estés aquí, pero es que es así, es decir, yo creo que se llevó últimamente al cine algunos muy peor, mucho peores argumentos, vamos, con malos resultados, y esta es el nombre, yo creo que los, algunos igual han visto películas, La Búsqueda, etcétera, etcétera, que también tratan de eso, ¿no?, de cuidantes, etcétera, etcétera. ¿Tú también ves aquí esas posibilidades en esta novela, en un apartado cinematográfico, ver eso en filmes? Sí, lo que pasa es que casi todo el mundo que escribe una novela hoy en día dice, joder, aquí saldría una peli de la peli. Entonces, es ya como demasiado... Claro, te gustaría que fuera así, ¿no? Yo se las mando a un director de cine bilbaíno, se las mando a través de un conocido, se las mando y tal, a ver si pica. Pues sí, y lo vemos. No sé si se llama la culpa del director. Sí. Se llama todo bien. Pero para eso somos detectives, ¿sí? Bueno, y ya que esta fórmula ha funcionado, una pregunta antes de dar paso al resto de preguntas, que es... el futuro, es decir, ¿va a continuar la saga? ¿Cómo lo ves? Y una segunda parte de la misma pregunta, ¿o vas a volver a retomar esas novelas como la primera, como la segunda, La Travesía del Boga, más intimistas, sí, más aventuras? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿A tus primeras o a continuar la saga? Yo lo que
Lo que estoy haciendo ahora mismo es alternar. O sea, hago una de las sagas y una de tono más literario, más reflexivo. Y entonces ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una novela más literaria, más intimista. No hay acción, no hay Vaticanos, ni Universidades de Cambridge, ni... y mi idea es ir alternando una de la saga con una de este tipo. Y mis primeras dos novelas son más de... Sobre todo la primera es más de ese tipo. La segunda ya tenía un elemento... Pero bueno. Y la siguiente de la saga, estoy pensando cambiar totalmente de localización y llevarme a Formendi a la montaña. Llevármelo al Pirineo, al Valle de Arán, que también conocemos algunos, muchos, porque y tanto nos gusta. Porque yo creo que es una localización para una novela negra que es muy salvaje, ¿no? La montaña, ¿no? Y da mucho juego, ¿no? Y además, hombre, ayuda mucho siempre en una novela a conocer muy bien el medio que estás describiendo, ¿no? Y yo, pues la montaña me encanta y la conozco desde hace muchísimo tiempo, el Valle de Arán. Bueno, y me apetece mucho, cuando acabe esta que estoy escribiendo ahora, empezar con Azurmendi en los Pirineos, sí. Yo creo que volverá a ser un éxito como yo creo que está siendo el caso de Nito, y no tengo más que dar críticas en los periódicos porque no hay, vamos, todos la están poniendo fantásticamente. Sí, ayer el editor me dio una noticia muy buena, me dijo que iban a hacer la segunda edición, que después de dos semanas, pues está muy bien, sí. Eso yo te apoyo y te felicito. Bueno, pues ahora, como antes os ha dicho Ible, lo estudiáis en usted, en castellano, yo creo que alguna pregunta seguro que vais a tener que hacerle a Marco. Oye, muchas gracias, que ha sido largo, yo creo, ¿no? Bueno, lo que importa es que sea menos, no sé si... No, venga, ¿qué queréis preguntar? Si no, te pregunto otra antes de que terminemos, pero pues, si queréis... Bueno, entonces, para documentarte de todo esto sobre Kempis, los caminos, el Ciudad de Sion, ¿cómo te has documentado? Sí, yo normalmente, más o menos, se suele repetir que me leo 5 o 6 libros para 5 o 6 libros de documentación, digamos, ¿no? En este caso, biografía de Newton, evidentemente el elogio de la locura de Erasmo, que lo tengo en latín y en castellano, porque claro, salen citas en latín y tenía que decir, yo la encontraba en castellano y digo, a ver, ¿esto dónde está en latín? Joder, yo creo que es esto y tal, y espero que lo haya hecho bien. Pero, por ejemplo, cosas como, hay una parte en la que se habla del padre Arup, del jesuita el padre Arupe, y entonces pues me leí una biografía también del padre Arupe sobre la historia del priorato de Sion. Parte de una investigación que hicieron 3 documentalistas de la BBC inglesa a lo largo de muchos años, que fue sus indagaciones salieron en la serie de divulgación histórica de la BBC y fue la serie que más éxito ha tenido en la historia de la BBC, y todo eso se plasmó en un libro que en castellano el Enigma Sagrado se tituló. Y bueno, ese libro, por ejemplo, otros libros de referencia sobre lo que ocurrió en el Triato de Sion, digamos que sí, que me leí unos cuantos libros. Pero luego hay otro tipo de documentación que hoy en día resulta muy fácil, que la haces por internet. La verdad es que, por ejemplo, Cambridge, pues dice, joder, pues no me acuerdo esta calle y tal, que te vas a Google Maps, joder, aquí está Trinity Street, y aquí da la vuelta, y aquí hay una cafetería. Para eso internet es maravilloso, ¿no? Ochagavía estuvimos hace poco con la familia, pero claro, internet es... Sí, lo ves, o sea, perfectamente cómo es. Porque a mí también me gusta la descripción. También se describen, no descripciones largas, porque eso pues está un poco pasado de moda. Pero sí situar los... Sí, darle un poco de misterio, ¿no? a los lugares, ¿no? Hay que leerse lo anterior.
No, no hay que leerse el anterior, aunque yo lo recomiendo. Sobre todo recomiendo comprarlo. No hay que leerse el anterior, no, yo, o sea, son independientes. En este se hace un poco mención a cosas del anterior, pero se hace una mención explícita y clara, o sea, no necesitas haberte leído el anterior para pero lo recomiendas. Sí, efusivamente. Están las dos. Bueno, este está a punto de acabar la edición también, el negro y la gata. Sí. Pero bueno, parece que este ha arrancado con más fuerza, ¿no? Así que. Encantado. No he tenido la presentación en Donosti, en Bilbao, Durango, no por orden de importancia, en absoluto. Y Madrid tengo el día 12, luego voy a Gijón, al certamen de negro de Semana Negra de Gijón. Ah, perdón, la Bruma Negra, la de Trencia, es verdad, importantísima, de la cual. Pues Juan Mari es el alma mater, también a Getafe Negro, en fin, bueno, pues ahí vamos. Pero me hace mucha ilusión haber venido a Durán, ¿no? ¿La raíces? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y hemos cogido para tomar algo, el que quiera apuntarse para tomar algo, creo que se llama Mikeldi. Pues oye, os invito, al que quiera, os invito a tomar algo. Es que ahora ya está. Vale, gracias.